Pues la prueba de manejo de la semana fue todo un agasajo, ya que tuvimos todo un fin de semana allá por las paradisíacas vistas de la laguna de Chapala, especialmente desde el Hotel Vitabella, allá en Jocotepec. ¡Qué hermosa vista! Y qué hermoso preámbulo para disfrutar del nuevo de paquete Acura MDX 2022. De verdad, productazo, de verdad, increíble cada vez nuestros amigos de Acura, esta marca premium de Honda, pues siempre ponen a prueba nuestra capacidad de asombro. Y pues en esta ocasión nos trae una camioneta que la caracteriza por su alta ingeniería. Hoy debo empezar por su motor de aleación de aluminio, que bueno, pues es de 6 cilindros en B con inyección directa. Este motor es de 3.5 litros, 24 válvulas. Y bueno, tiene una potencia de 290 caballos de fuerza a 6200 revoluciones por minuto. Vaya empuje que tiene esta camioneta, un torque de 267 libras-pie de torque. Esto es 4700 revoluciones por minuto. Y bueno, pues esto te da un desplazamiento del motor en centímetros cúbicos de 3471. En fin, chulada de maíz prieto, la verdad es que la anduvimos rodando por ahí por las inmediaciones de este hotel allá en Cozalá, en esta privada donde todas las calles tienen nombre de tenistas, el Racquet Club de allá de Cozalá, en Jocotepec. Y bueno, pues la verdad es que increíble la camioneta, con un color blanco y unas vestiduras que le contrastan muy bien a este vehículo, que bueno, pues se presenta con bombo y platillo al mercado en México. Entre otras amenidades, pues tiene asientos con sensor de peso e indicador de olvido de objetos. Si se te olvida hasta el celular, te juro que lo registra y te dice que regreses por él. Pues tienen calefacción los asientos, tienen ventilación también. Viene también, y me gustó mucho, un compartimento que son bolsas portaobjetos detrás de los respaldos de los asientos, cada vez más amplios, y cada vez les cabe hasta una laptop, ¿no? Y puedes viajar muy bien en la parte trasera. Su capacidad de pasajeros pues es de 7, cómodamente bien distribuidos. Y la verdad, si hay algo que le caracteriza a esta unidad, pues son sus dimensiones al interior, ya que el espacio del asiento al techo, la primera fila, la segunda y la tercera, en milímetros son 977, 968 y 919. Estamos hablando de un vehículo que mide más de 5 metros de largo por unos 2 metros de ancho y tiene una muy buena altura, mide 1.72. Entonces, la verdad, estamos hablando frente a un producto premium que yo estoy seguro que los amantes de esta marca premium de Acura pues van a buscar esta renovación que no se pueden perder. La verdad es que es una renovación donde luce en su parrilla frontal pues el logo de Acura, que cada vez es un poquito más amplio, es más vistoso y pues le da esa sobriedad a esta camioneta plagada de amenidades. Tienen que ver también su clúster y pues toda su oferta de infoentretenimiento, su caja de velocidad totalmente digital, ninguna palanca. También su joysticker para poder maniobrar la pantalla con solo mover tus dedos, y una vez que ya lo dominas, pues el coche es todo tuyo. La verdad es que lo manejé de Guadalajara a Jocotepec y de Jocotepec a Guadalajara y fue increíble. Es de esos coches que, por muy cargada o pesada que esté el tráfico allá en Choques Mateos, la verdad es que lo disfrutas y no se siente lo pesado que es manejar en estas condiciones. Esta fue la prueba de manejo de la semana. Acuérdense, Acura MDX 2022. Y bueno, pues lo escucharon primero aquí en prueba de manejo. Es un vehículo que va a estar aquí en nuestro país con un precio de 1.299.900 pesos. O sea, 1.300.000 pesos. Que para los conocedores, créanme que vale centímetro a centímetro esta chulada de maíz prieto Acura MDX 2022.